Bueno, Antonio, si tenemos que hablar, lo primero que podríamos hablar es... digo que es como arrancar al revés, ¿no? Porque viste que dice, el techo no se hace primero, se hace en las paredes. Pero acá casi que vamos a hablar del techo, porque vamos a hablar de la escritura, que es lo más importante también, ¿no? Sí, gracias a Dios hoy se nos cumplió un sueño que hace bastante que lo teníamos. Que todos como corríamos detrás del mismo sueño, ¿no es cierto? Hoy se ha hecho realidad. Tenemos escritura en mano del predio del Centro Vecinal San Miguel. Bueno, esto nos llena de orgullo a la gente que estuvo en su momento, a mí como actual presidente y a mi resto de colaboradores, ¿no es cierto? Y bueno, agradecerle a la gente que de una forma u otra siempre colaboró con el centro. Gente que siempre colaboró con el centro y lo señalaste recién vos, ¿no? En tu caso y toda la gente que ha estado en el centro. Gente que dejó parte de su vida acá, ¿no? Y que ustedes también recién la nombraban, gente que bueno, ya no está. Eso es lo que más motiva, creo, Antonio, para no bajar los brazos, ¿no? No, sí, seguramente. Nosotros venimos de una cuna de dirigentes, ¿no es cierto? Que gracias a Dios fueron sembrando semillas. Hoy ya estamos fortalecidos como una planta en sí. Y bueno, esto nos llevó del transcurso de que siempre digo lo mismo, ¿no es cierto? Que los dirigentes pasen las instituciones que hay. Hoy por hoy estamos nosotros, mañana vendrá otro, pero el que venga ya va a venir concientizado que el predio es el centro vecinal, que pertenece al centro vecinal San Miguel y a todos los vecinos del sector sur, ¿no es cierto? En materia de actividades, ya sea deportivas, ¿cómo está el centro? Mira, hoy gracias a Dios tenemos el orgullo de decir que el hockey femenino ha surgido cualquier cantidad. En inferiores están ahí a dos partidos de salir subcampeona, que no es poco por ser el primer año. En la primera están quinto, sexto, no recuerdo bien la posición, pero también es un gran logro para nosotros porque es una disciplina que, si bien se apuesta poco acá en el Rollito, pero acá en el centro vecinal ha dado su fruto. Y bueno, desgraciadamente el fútbol infantil, que siempre fue nuestro mayor logro, a mitad de año el dirigente que dirigía a los chiquitos tuvo por razón laboral de dejar, pero bueno, estamos en busca de un nuevo director técnico, de un nuevo grupo de gente que venga a trabajar para el fútbol, que las instalaciones están. Si te tengo que preguntar, si bien ustedes sabían, lo habíamos charlado en la fiesta provincial, la posibilidad de la entrega de la escritura, si bien ustedes sabían, al momento que se recibe la escritura, ¿qué pasa por la cabeza? No, eso fue algo muy emocionante para mí, porque yo como en su momento la gente que estuvo en la comisión, como Eduardo Emilio, Carlito Almada, Navarro, Ceruti, no los quiero nombrar todos porque me voy a olvidar de alguno, pero toda esa gente que le pusimos el hombro, le pusimos las ganas, esto era un campo y hoy es el centro vecinal de San Miguel. Bueno, nosotros lo que nos resta es siempre agradecerle. Tomamos un primer contacto, lo anotamos, no lo olvidamos y estuvimos acá. Que bueno, hablamos con Emilio, con Carlito, con Ceruti, gente que hace años que nos conocemos. Y nosotros en aquella vieja época acompañábamos mucho al centro. Y la verdad que bueno, agradecerte a vos por la invitación que nos habías cruzado. Y hacerle saber que el medio está para lo que ustedes necesiten, para que le haga falta, para la difusión que sea. No, sí, agradecerte a vos, Videla, por tener el dato. Es muy grato para nosotros de que vos hayas venido a compartir este momento tan importante para nosotros. Como es hoy en día las instituciones, como bien decía el contador nuestro, que no todos lo están haciendo seguido. Nosotros, gracias a Dios, hace 2 años que arrancamos con esto, renovamos comisión, renovamos balance, actualizamos todo lo que es la parte institucional, que no es poco, tiene su costo. Porque nada es gratis en esta vida. Nosotros, gracias a Dios, se nos están dando los frutos hoy por hoy y ni hablar de la escritura, ¿no es cierto? Nuevamente gracias. No, gracias a vos y bueno, sabés que acá tenés un centro donde te haga falta, en la parte social te vamos a dar una mano y agradecerte porque siempre estuviste en las malas y en las buenas. Hoy estás en las buenas. Te agradezco. Bueno, gracias.